Estamos. Amigo. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a mi canal. Tenía bienvenido muchas... a mi hogar. Y... a tu sofá. Sí. A tu... y estoy morada. Encantado de este momento. Sorprendido porque una vez más mi intuición no me ha fallado. Y te percibía como alguien que me iba a agradar, que me iba a caer majo, a caer bien, y así sí. Ha sido la... Hemos estado comiendo previamente para hacer así un poquito de confianza. Yo tenía muchas ganas de esta entrevista porque creo que tienes una vida bastante interesante. Sí. O sea, yo la defino como una vida de película por lo que me he informado. Sí, se puede decir. Y me gustaría que lo compartieses. Si te quieres presentar, y te voy a pedir... Perdón. Que no te me salgas del plano. Que te me has echado. Disculpa. Si te quieres presentar a mi público. Bueno, a mí siempre que me hacen esta pregunta me piden que me presente, me gusta describirme como un alma inquieta, un alma en constante búsqueda de sí mismo, de su autoconocimiento y de encontrarme, ¿no? En todas esas facetas, pues la vida ha ido disponiendo que sea lo que la vida ha dispuesto que sea en cada momento. Y en esas facetas pues soy padre, soy atleta, soy entrenador personal, ahora se puede decir que soy comunicador, y estoy en esa constante búsqueda, por así todavía decirlo. Todavía te parará más cosas aún, sí, visto el camino que llevas. Entiendo y veo la vida como un proceso constante de aprendizaje que nunca se acaba. Incluso muchas veces hay pues alumnos míos o gente que ha ayudado a prepararse, lo que sea, que utiliza la palabra maestro. Y yo, para mí, o sea, sinceramente, sin ningún tipo de falsa modestia, esa palabra que me hace tan grande, tan enorme, que todavía me considero un eterno aprendiz de todo. Y estoy siempre en ese, como digo, en esa búsqueda y en ese impasse de ese autoconocimiento personal. Y, curiosamente, creo que este deporte y esta práctica, esta disciplina de vida, si la sabes enfocar y la sabes ver como es una tremenda oportunidad para ello, para el autoconocimiento y el descubrimiento de uno mismo. Desarrollo personal máximo. Porque te obliga o te lleva a lugares y espacios que tienes que dejar de ser bastante humano y convertirte en algo sobrehumano. Ya, como que te lleva a ciertos extremos, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, el conseguir cotas de niveles altísimos de actividad física con muy poca comida, el gestión de tu vida emocional pasando todo el día hambre, todas esas cosas, creo que si las sabes ver, es una oportunidad tremenda de autoconocimiento. Yo vengo mucho de... no que venga, sino que me resuena mucho conmigo la escuela de... ¿no sabes quién es David Goggins? No. Bueno, para quien no lo conozca, es un ex-marine americano con una vida también bastante interesante. Tiene un libro que se llama You Can't Hurt Me, es No Puedes Hacerme Daño, el cual recomiendo para ti y para todos tus seguidores. Y es un personaje que invita mucho al, se podría decir, al estoicismo, ¿no? Al endurecimiento de la persona, al hacerse una persona dura de verdad, porque la vida es jodidamente dura. Y la realidad es que cuando más jodidamente duro seas, más feliz vas a ser. Ya. O así lo entiendo yo. Más preparado para este juego. Sí, así lo entiendo yo. Vale, chicos, es una persona muy profunda, como habéis podido ver, porque le he dicho, preséntate, y no sé si ni siquiera has dicho tu nombre. Cierto. Creo que no has dicho siquiera, fíjate. Sí. Sí, pues bueno, sí que todo esto creo que me describe más. Claro, que tu propio decir, nombre. Mi nombre es Jimmy Atienza. Ya. Yeah. Y siempre que la gente le hacen esta pregunta, yo soy una persona que huyo bastante de las etiquetas. O sea, ¿no te gusta etiquetarte ni siquiera como culturista? No. Pero no. Tú el culturismo lo vives. Sí, por supuesto. Lo amas. O sea, es que no me molesta esa etiqueta, pero no me representa. O sea, no hay una etiqueta o dos que me representen. Soy todas esas cosas yeah.
que he dicho. Entonces, la respuesta quizás sería, soy lo que la vida requiere que sea en cada momento. Ya. Yeah. En el gimnasio soy un culturista, en casa soy padre de familia. En determinado momento seré lo que la vida disponga que sea, ¿no? Yeah. Entonces, por eso creo que etiquetarse, y cuando te etiquetas y eres culturista las 24 horas del día, tienes un problema. Ya. Yeah. Las obsesiones. Eso es. Muy bien. Vamos a pasar a la primera pregunta. Muy bien. ¿Vale? Va a ser una pregunta que parece dura, pero creo que es muy real. Sí. Si no fuera por los problemas de salud que has tenido, habría sido una estrella muy top dentro del culturismo. ¿Esa situación cómo la has llevado tú? Pues... porque si lo piensas es duro. El saber todo el potencial que atesorabas, sí, y que han sido los problemas de salud, que sí, sin desmerecer tu carrera, que creo que es buena, sí, pero creo que podrías haber sido una estrella y estar en Olimpia, sí, y estar luchando con los más grandes. Bueno, hubo un momento que fue una realidad, que en todas las quinielas de los expertos, no hablo ya de expertos nacionales, ¿no?, sino pues preparadores como Milos Sarcev, gente... auténticos gurús y expertos de este mundillo, pues me pronosticaban como la próxima gran estrella, ¿no?, de este deporte. Yo soy consciente de que había un potencial, voy a corregir eso, de que hay un potencial. Vale, punto interesante. El cual se me ha otorgado, el cual se me ha regalado por... lo que la gente, cada uno quiera creer, universo, madre naturaleza, yo lo pongo la palabra Dios, aunque le doy una connotación especial que luego si soy, ya la veremos. Soy consciente de que a mí se me ha otorgado ese don y que ese don no se le ha dado la salida o no se le ha dado... lo que se esperaba. Sí, pero no se le ha dado, a ver si encuentro la palabra. La utilidad, la... aprovechamiento. Más que el aprovechamiento, a ver, sería la pleitesía. Ya. Yeah. ¿No? El devolver el favor de haberlo recibido. Sí, corresponder. Eso, bueno, es. No ha sido exactamente la palabra que buscaba. No ha sido correspondido. Creo que Dios nos otorga los dones con un cometido, con un para qué. Y entiendo que todo esto que me ha pasado tenía un porqué y un para qué, absolutamente. Y aunque suene a locos, y aunque suene a imposible, creo que mi potencial físico todavía está por desvelarse. A mis 44 años y después de todos estos problemas. Y por eso vuelves a la competición. Aunque luego esa es otra preguntita que tenía preparada. Eso es. Sin duda estoy convencido de que la gente va a ver mi mejor versión física en toda mi carrera deportiva este año. Fíjate. Yo te considero un culturista muy atípico. Te lo he comentado antes fuera de cámaras. Creo que es bastante culto. Creo que tienes muy buena presencia. Luego también me parece curioso el tema de ser creyente, que a día de hoy, pues, por ejemplo, en España es algo que escasea, ¿no? Uh-huh. Para la gente de igual de nuestra quinta y demás. Sí. Entonces, que eso, me parece un culturista muy atípico y me llamas mucho la atención. Por eso me resulta interesante esta entrevista, porque creo que vamos a ir por derroteros así un poco, sí, fuera de lo común o fuera de lo que se suele dar en este tipo de entrevistas, que claro, estoy acostumbrado. Porque también te percibo como muy profundo, espiritual quizás, y me parece curioso y me gusta, sí, me llama la atención lo diferente. Yo le pongo mucho cuidado cuando la gente, otra vez, vamos al tema de esa etiqueta, ¿no? Cuando se etiquetado como espiritual, ya. Claro, se etiqueta como espiritual, porque ¿qué es ser espiritual? Bueno, es que, en el momento que seas más profundo que el promedio, ¿no? O que tengas más inquietudes. Exactamente, claro. Pero al final es simplemente ser, permitirte ser quien eres. Ya. Entonces, si esa inquietud está en ti y hay una inquietud... más profunda en esa necesidad, es que es una necesidad, para mí es una necesidad el realmente conocerme, realmente saber quién soy, realmente saber para qué estoy en este mundo. Ya. Yeah. ¿Para qué he venido? Todas esas preguntas, desde que soy un mico, desde que tengo uso de razón, siempre te han rondado. Siempre me han rondado. Entonces, no sería yo si no estuviese
satisfaciendo o indagando en intentar dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ¿soy así y eso me hace mejor o diferente? No, simplemente soy yo. Claro. Te estás dejando llevar. Eso es. Lo que sí es cierto es que lo que tú has dicho es una realidad. Yo, Dios me libre que la gente entienda esto como un juicio o como una separación de, y de que lo mío es mejor que lo de otro, ¿no? Pero el culturismo, la realidad, es que ha sido un mundo siempre muy físico. Yeah. Y la gente siempre ha estado englobada muy en lo físico. Curiosamente, para mí los mega grandes campeones, Arnold Schwarzenegger, Dorian Yates, Kay Green, han sido gente tremendamente espirituales. Que han entendido que para llegar a esas cotas físicas de máxima excelencia habría que ahondar y buscar en lugares mucho más interiores, se podría decir, ¿no? Curioso, ¿eh? Sí. Frank Zane luego después tuvo como una especie de retiro. Sí. Después de su carrera como culturista, sí. ¿Sabes, sí, no? Sí, sí. Tuvo un retiro por ahí, perdido, sí, de la mano de Dios. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es lo que te digo, ¿no? Que hay gente con... Nadie es mejor ni peor que nadie. O sea, hay gente con diferentes inquietudes, ¿no? Y esas inquietudes, pues hay personas que necesitan un poco, pues, el ya darles cabida o darles salida, ¿no? Pero fíjate que no me has contestado tampoco la pregunta. A nivel psicológico, ¿cómo llevaste el sentir que no fue correspondida ese potencial que atesorabas? Bueno, fue un momento... Porque en el momento, claro, es que no triunfaste, entre comillas, no llegaste a todo tu potencial por culpa de problemas de salud, no por algo que digas, me faltó disciplina, sino fue... Entonces, ¿cómo llevaste la frustración, supongo? Claro, sí, sí, eso fue un momento... De decir, aquí se acabó, porque claro, es que señala un poco los problemas, sí, de salud que has tenido para que la gente entienda... Imagínate, pues, una persona que está en la cúspide, ¿no? Está en lo más alto de su carrera, como te digo, todos los pronósticos lo colocan como... Una estrella emergente. Estrella. Y de repente, la vida decide entregarte la papeleta de una enfermedad en forma de... Yo padecí una neumonía y en ese momento pensé que era Super Jimmy. Ya. Yeah. Podía con todo. Entonces me llega esa neumonía, yo no sabía que tenía una neumonía y yo acudo, pues, varias veces a urgencias porque me costaba mucho respirar y tenía problemas respiratorios, ¿no? Y bueno, pues todo es perfecto, pero en esas revisiones, pues, me dicen que es una gripe. Me dan antibiótico y yo, pues, estaba en plena preparación. Yo ya tenía la neumonía y yo estaba haciendo peso muerto con 300 kilos, sentadilla con 300 kilos. No paré, no frené ni un... Entonces, esa escuela estoica que antes te comentaba, llevada a lugares o a extremos desacertados, pues llevarte a lugares poco interesantes como esto, ¿no? Que yo me sentía que nada funcionaba, que nadie iba bien, pero yo era Super Jimmy. En el momento de juventud y de superego que estaba, pues tiré para adelante y continué con la preparación. Además, era mi primera oportunidad como profesional. Estaba acostumbrado a triunfar en el mundo amateur y no puede ser menos en lo profesional, ¿no? Además, ahí realmente es cuando llegaba el demostrar o el hacer... Y además llegaste con mucha experiencia. Sí. Tuviste muchos años. Sí, venía más de haber quedado finalista en un Arnold Classic con un elenco de profesionales hoy en día muy reputados, como eran Rolly Winkler, Lionel Belleque. O sea, estaba todo ahí como, este tío va a ser la hostia. A modo de curiosidad, ¿cuál fue la tarima con la que compartiste? O sea, con un elenco más conocido, más... Pues es Arnold Classic. O sea, ten en cuenta que, por ejemplo, Lionel Belleque y Rolly Winkler cuentan con varias victorias profesionales. Ajá. Y los dos han sido finalistas de la Olimpia. O sea, el nivel de ese Arnold Classic fue irrepetible. ¿Y cómo quedaste frente a ellos? Es de cero. Fíjate. Sí, sí, sí. Fíjate, estabas ahí con ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aparte, en esa preparación, el Arnold Classic en aquella época era invitacional. Es decir, tenía que invitar el propio Arnold Schwarzenegger. Y a mí me llegó la invitación fueron 8 semanas antes de la competición. O sea, tuve un espacio muy corto de preparación. Ya. Entonces, ¿qué habría podido pasar si me hubiese preparado con más tiempo? Pues fíjate. Y
bueno, pues después de eso, pues lo que te digo, me estaba preparando para ese primer campeonato profesional. Empiezo a ver que en la preparación las cosas no funcionan, sensaciones de ahogo, sensaciones de... Pero yo estuve esos 2 meses y medio de preparación, que tirando para adelante. Con la preparación, para adelante. Las sensaciones ya en los entrenamientos eran realmente malas, de ahogo, de... Pero yo forzaba la máquina sin parar. Y un día, pues dejando a mi hija Carla en el colegio, a la vuelta pues ya empezó a notar como burbujas, literalmente en mis pulmones, ¿no? Como un sonido de burbujas. Y ya la respiración era... Me desplomé. Y lo próximo que recuerdo es que estaba en ambulancia, pues con las palas, entré 3 veces en parada cardíaca. Llegué al hospital. Me dijeron que si no respondía a una medicación tenían que hacerme una que se llama pleuresis, que es que te abren la espalda entera y te sacan el líquido de los pulmones para drenarlos. Afortunadamente eso no tuvo que pasar, pero lo que había ocurrido es que esa infección pulmonar había causado una sepsis en sangre, es decir, una infección multiorgánica. Y lo que más había sufrido a través de los entrenamientos, a través de haber estado trabajando con el corazón casi sin llegar al oxígeno, había sufrido una dilatación extrema de mi ventrículo izquierdo. Con lo cual, la neumonía había causado una enfermedad cardíaca, la cual la solución que me daban era un trasplante de corazón. O sea, el corazón estaba seriamente dañado, funcionaba un 27% de funcionalidad. Y la opción que me daban, estuve 3 meses y medio ingresado en cuidados intensivos, y la opción que me daban era pues, para poder seguir viviendo, pues un trasplante de corazón. Ya en el hospital, esa energía o esa fuerza, yo la sentía que me decía que no era el final. Que no era ni el final. Que no era tu momento. No era mi momento y que yo iba a salir de eso. Y lo sentía a fuego. Sí, ya estaban buscando incluso donantes. Sí. Yo estaba ya en lista de trasplantes. Fíjate. ¿Qué edad tenías en ese momento? 33 años, la edad de Jesucristo. Era incapaz, para que tengas una idea. O sea, primero estuve mucho tiempo con... No podía respirar por mí mismo. Estaba con una máquina de respiración asistida. Y las primeras veces era cuando ya me dejaban levantarme. La máquina del agua estaría a unos 15 metros y era incapaz de llegar. Iba con un andador, o sea, mi corazón estaba muy, muy, muy dañado. Y después de salir del hospital, esperando un poco que llegase el trasplante, aunque yo ya tenía totalmente claro que no iba a hacer, que no me iba a trasplantar, pues bueno, yo sí que es cierto que contacté con un médico que para mí fue un ángel, que es el doctor Hernández. Y vimos otra ruta diferente a la que me proponían los médicos, mucho más naturista, mucho más... esto a la gente le va a parecer, se le va a explotar el cerebro, pero... Cuenta. Empezamos a indagar a nivel... Hay un médico que se llama Hammer, un médico alemán, que tiene probados y contrastados estudios. Él dice que toda enfermedad tiene una causa emocional. A mí se me había dañado el corazón y había que investigar e indagar qué emociones habían podido causar ese daño en mi corazón. Mi vida emocional desde mi infancia había sido bastante escabrosa, podríamos decir. Y esto la gente lo quiera creer o no lo quiera creer, empezamos a cuidar y a tratar mis emociones. Ya. Las sesiones que hacía con el doctor Hernández, la mayor cantidad de ellas no eran ni terapéuticas, ni eran con medicamentos, eran meditaciones. Fíjate. Y yo con esto soy muy cauto, soy muy precavido, porque no quiero decir que la ruta que yo elegí, que el camino que yo tomé, sea el adecuado para las personas y que la gente tiene que no hacer caso a los médicos y... tomar rutas alternativas. Ya, no, estás compartiendo tu experiencia. Mi experiencia y sin más. Y haciendo un pequeño inciso, quizás buscaban cómo calmar tus demonios internos. Se buscó calmar tus demonios internos. Yo tenía mucha mierda dentro. Por eso.
Mucha buscar rosa, calmar muchísimo. Esa rabia interna o esos temores internos por el pasado. Yo sé, o sea, igual, esto, yo vuelvo a mi percepción y a mi sentimiento. Yo tengo la certeza absoluta de que mi corazón enfermó por todo el dolor que había pasado. Ya. Absoluta. Había muchísimo dentro ahí. Puede ser que se agravase, quizás, pregunto, ¿eh? Sí. O que nos resulte ofensivo por... O sea, sabemos que el estilo de vida de un culturista es un estilo de vida extremo. Sí. Con todo lo que ello conlleva. Entonces, puede ser que se agravase también. Si a mí me preguntas si creo que el uso de sustancias químicas fue lo que causó mi enfermedad, te diría un rotundo no. Obviamente no fue un factor que ayudase o que... Nunca ayuda, no. Está claro. Lo que sí es cierto, además, que en esa preparación yo estaba en un estado emocional muy, muy efervescente. Muy efervescente. O sea, había mucha mierda dentro de mí. Yo la relación con mi exmujer es una mujer que amé y que amo con todo mi corazón. Pero, para que la gente lo entienda... No te hacía creo bien. Que las... No, jamás diría eso de ella. Ah. Creo que las personas rotas se arreglan entre ellas. Ya. Yeah. Y nos encontramos dos personas destrozadas, con vidas... Ya. Yeah. Destrozadas, y eso, pues bueno, evidentemente es... Sí, como que no puedes responsabilizar a la persona de... Cuando tú colocas dos personas con estados vitales tan, tan conflictivos... En una misma relación, hay mucho sufrimiento. Yeah. Muchísimo sufrimiento. Todo eso con dos hijas de por medio. O sea, había ahí mucho. A día de hoy. La historia, o sea, si. Yo no la cuento porque respeto el espacio de otra persona. Claro. Pero créeme que ni en las películas más extravagantes de Hollywood puedes encontrar una historia así. Me lo creo. Viendo tu vida, me lo creo. ¿A día de hoy has encontrado esa estabilidad emocional que...? Absolutamente. A ver, siempre la buscas. Sí. Nunca estás en un estado... Pero soy otra persona completamente... Echando la vista atrás. Cuando la gente dice... Hay una canción que a mí me da terror. ¿Cuál? Que es la de Alaska. La de así soy yo, así seguiré, nunca cambiaré. Uf. Ya, claro. Puta, la vida es constante cambio. Si no cambias... Y cuando yo oigo a gente que dice, las personas no cambian, disimulan. ¿Perdona? Yo es que para yo mí no es soy, un fracaso no cambiar. No soy, si echas la vista atrás, 10 años atrás, y no, entre comillas, te resulta sorprendente cómo eras, es que no has cambiado mucho. Yo soy una persona completamente, o sea, absoluta. Yo hasta mi último átomo y célula es diferente a la persona que era. Pero absolutamente. O sea, yo me encuentro que soy... una persona completamente diferente. ¿Y todavía te queda? Sí, por supuesto. Como te he dicho antes, creo que la vida es un constante proceso de crecimiento, aprendizaje y de búsqueda. Además, una persona con inquietudes siempre, yo creo que en ese sentido va más. En ese sentido, aunque no creas, nos parecemos bastante. Sí. Yo siempre he tenido como un fuego interno de inquietud y de ser inconformista y de buscar siempre el cambio. Yo te lo comenté al principio, siento enseguida... quizás por el estado vital en el que estoy, la frecuencia con las personas, si me encaja o no me encaja. Sí. Y yo creo que tú y yo nos parecemos mucho más de lo que en principio puede parecer. Claro, visualmente. Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Pasamos. Hoy, chicos, es un vídeo de mucha calma porque este señor de verdad que tiene muchas cosas que contar y un cafecito, con calma todo el mundo. Y pasamos a la segunda pregunta. Muy bien. Y me gustaría hablar de tu etapa en Estados Unidos, porque este señor, aquí donde le veis, ha viajado muchísimo, que creo que eso a nivel de desarrollo personal es lo que más enriquece a una persona. Sí. Pues que me hables de tu etapa en Estados Unidos porque compartiste etapa con auténticos celebridades del culturismo. Sí, bueno. Comentan algún vídeo que hasta con Coleman has entrenado, puede ser, sí. Que eso ya es como el sumo, o sea, no se puede algo más grande, es como entrenar con Messi. Sí. Yo tuve el privilegio, la suerte de que en el año 2004, en la Feria de Madrid, estaba invitado en la feria, estaba posando en el stand, y Dennis James, que... para la gente que conozca el mundo del culturismo, sabrá de sobra quién es. Sí. Porque no era Coleman, pero quedó dos puestos más atrás. Quedó, era, cuando Coleman estaba intratable. Sí, sí. En la época más, quizás de más nivel
que había en el culturismo en la historia, pues era un top 5 de la Olimpia, Dennis James. Y Dennis, pues en esta feria, estoy haciendo los poses ahí y tal, no sé cuánto, se me queda debajo mío mirándome, bajo del escenario y me dice, ¿tú quién eres, chaval? Pero mientras posabas, estabas viendo que él te estaba mirando. Sí, sí. De y hecho, no te estaba... me estaba grabando con el móvil. ¿Y tú cómo...? Y yo era como, o sea... A ver, claro. Para que la gente... Pues esto, la gente que conozca a Dennis James, bien. Vamos al mundo del fútbol. Claro, ponme un ejemplo. Como si tú estás jugando un partido de fútbol y ves a Messi... Que le estás mirando. Y, o sea, fue como... No solamente eso. Bajo y me dice... ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Y Jonathan me dice, nice physique. Si tienes mucho potencial. Claro, tío, o sea, a mí se me paró el corazón, tío. O sea, como si... Y esa noche me dice que si tengo algún plan, que si vamos a cenar. Salimos a cenar. Entablamos ahí como buen feeling. Estáis en la misma frecuencia. Y me dice que me quiere ayudar a prepararme. Gratis. ¿Tú en ese momento estabas viviendo en Madrid? Sí. ¿Y que te fueses a Estados Unidos a estar con él? Bueno, él viene de Alemania. Él era de padre americano, madre alemana. Él viene de Alemania, pero todas las preparaciones y demás las hacía en Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que quedamos fue en lo siguiente. Me dijo, vamos a quedar en un punto medio. Vamos a quedar en las Islas Canarias. A mí me pilla a mitad de camino, tal, no sé cuántos. Y esto, pues, vas a flipar, pues esto es una parte de mi vida bastante... Me encanta. Bastante, bastante sorprendente, que mucha gente la ha escuchado ya, pero quizás muchos de tus oyentes no. Quedamos en Las Palmas, y claro, yo fui allí, tío, pues imagínate mi maleta como voy a preparada, ¿no? Pues el cinturón de entrenamiento, yo pensé que iba a la guerra. Me voy una semana a entrenar con Dennis James. Cinturón de entrenamiento, mis correas, todo tal, no sé cuánto, llegamos a Las Palmas y efectivamente el primer día yo creo, intuyo que lo que él quería ver es si yo tenía lo que hacía falta para este deporte. Y nos fuimos a hacer pierna y nos pegamos un palizón de piernas y yo totalmente decía, no me vas a doblar, no me vas a doblar, sentadillas frontales, prensa, tanto así que él acabó en el suelo, yo soltando en las piernas, pero no me dobló. Y esa misma noche, pues, nos vamos a cenar por ahí, me lleva un chiringuito de playa y le pide a la camarera una botella de Jack Daniels. Se la trae y le dice, no, no, una nueva, por favor, que esté precintada. Entera. Entera. La abre y le pega un lingotazo de 10 segundos a la botella. Claro. Te rompió los esquemas. Yo en mi cabeza, los culturistas no beben, o sea, vida sana. Estrictos, 100%. Claro, yo estaba flaseado. Me dice, te toca. Y yo no bebo tenis, yo soy un deportista. ¿Quieres que te prepare? Y yo, más que nada del mundo, bebe. Los próximos 7 días fueron fiesta, fiesta, fiesta y fiesta. Y ahí entendiste el porqué Canarias, ¿no? Cuando volvíamos en el avión, que yo volvía para Madrid y él volvía para Heidelberg, para su ciudad, me dijo, este deporte es extremadamente extremo, extremadamente duro. Si no aprendes a hacer esto una vez al año, no vas a ser capaz de soportarlo. Y esa pauta la hicimos durante 4 o 5 años. Yo competía siempre en septiembre-octubre, el Olimpia lo tenía en septiembre-octubre, y siempre en veranito pues quedábamos una semana, nos desfogábamos y luego nos preparábamos para competir. Es algo así como enseñarte a saber soltar, eso para es, que no te quemes, ¿no? Eso es, eso es. En esos impases, pues bueno, pues pasé temporadas con él. En Estados Unidos, entrenando con Charles Glass, en la FIBA de Alemania. Yo con Ronnie Coleman entrené en una ocasión. Cuéntame un poquito eso, que es que me da mucha curiosidad. Si pues no importa. Nada, fuimos a buscarle. ¿Qué tal el trato personal? Fuimos a buscarle al aeropuerto, Dennis y yo. Y cuando. Para que la gente también entienda un poco la disciplina que tenía este hombre, llegó de un vuelo de 12 horas. Sí. Y lo primero que hizo fue irse a entrenar. Y eso es, un hombre muy, muy cerrado, sí, es muy suyo, conmigo, obviamente, él es amigo de Dennis, estaba como más abierto y más tal por esa situación, pero sí que es una persona que es muy, como muy, muy hermética, ¿no? Por así decirlo. Entonces no tuve la oportunidad tampoco de conocerle demasiado. Con Dennis sí que, vamos, Dennis...
Piensa que en aquel entonces no se estilaba tanto las redes sociales, pero eso a día de hoy sería como vídeos virales de YouTube. Quiero decir, por ejemplo, a tu faceta, ahora que le estás dando un poco más a las redes sociales, un entrenamiento con Ronnie Coleman sería algo que estaría como sobreexplotado. Claro, yo grabarme yendo al aeropuerto. Pero si lo piensas, quizás disfrutaste más del momento gracias precisamente a que no se estilaba y no estabas pendiente de grabar, sino de vivir la experiencia. Eso a veces lo pienso. A día de hoy como que documentamos todo y dejamos de sentir lo que es el presente, ¿no? Yo eso, fíjate que he conseguido un estado en el que evidentemente siempre va a afectar, porque cuando tú estás con este elemento ya lo de allí no lo percibes igual, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, y la gente creo que lo puede percibir, lo puede ver en mis vídeos de YouTube, yo consigo ahora mismo. Yo mismo estoy contigo, Asier. Sí. 100%. Yo no puedo estar al 100%. Sí que estoy consiguiendo estar más, pero al final yo soy el responsable de que todo salga bien. Entonces, inconscientemente tengo que estar un poco pendiente de que la cámara no deje de grabar. Tu parte de responsabilidad ahí te obliga a ello. Claro, claro. Pero para mí esto no está. Estás aquí conmigo. Estoy en aquí y la hora contigo. Entonces, eso creo que consigue darle un tinte de autenticidad que es complicado de ver en redes sociales. Sí, porque se estila mucho el sobreactuar o el fingir ser quien no eres. Exactamente. ¿No? A mí me cuesta mucho ver vídeos conociendo quizás a la persona afuera. Sí. Además, cuando conoces a la persona y luego le ves en vídeo, ya es como no le ves con los mismos ojos, en plan, si yo te conozco. ¿Por qué finges ser tan feliz si luego eres un poco desdichado, ¿no? Sí, sí, yo he conocido gente realmente que la palabra es jodida, es dura, ¿no? Pero gente realmente frustrada y amargada. Y mostrar una falsa que felicidad. Que en redes sociales, tío, dices, pero macho, no, totalmente, totalmente. O sea, que soy mega happy, mi vida es la hostia. Voy de ejemplo de superación. Creo que eso es un ejercicio de bastante irresponsabilidad. Sí, pero también a lo mejor lo utilizan para enmascarar quizás sea su propia... Claro. ¿Sabes cómo te digo? Como que se engañan a sí mismos. Pero cuando ya eres un influencer... Sí, tienes cierta responsabilidad. Y ya influencias y llegas a otras personas, sobre todo personas que quizás no están moldeadas o conformadas como personas, llámalos adolescentes, llámalos gente más joven. Hostia, hay que tener un poquito ahí de... Creo que habría que hacer un poquito de ejercicio de autoanálisis y de autorresponsabilidad de qué es lo que queremos promover. Yo no para nada digo que las redes sociales sean malas, me parecen maravillosas. Esto que está pasando ahora es maravilloso y nos da la oportunidad gracias a las redes sociales, pero creo que se pueden gestionar de una manera un poquito más responsable, sería la palabra. Muy bien. ¿Quieres que pasemos a la tercera pregunta? Por supuesto. Vale, vamos a ahondar un poco en tu pasado. Sí. ¿Vale? Para que la gente te conozca un poquito más, lo que tú quieras contar, ¿vale? Has señalado alguna vez que tuviste una infancia bastante, bastante dura y que el culturismo fue como la llave de la excavatoria, ¿no? Podríamos decir. Sí. Entonces me gustaría preguntarte qué significa para ti el culturismo, teniendo en cuenta lo que significó, ¿no? Mira, si quieres contar un poquito. Sí, mira, contar. Soy una persona que ha descubierto y ha encontrado una paz inmensa sacando todos los cadáveres del armario. Ya, purgando mierda, ¿no? Entonces yo, todos mis muertos cadáveres y demás los he sacado del armario y no hay nada. O sea, ahora mismo no puede venir nadie a decir, voy a sacar esta mierda de Jimmy y la voy a contar. O sea, y no guardas rencor tampoco a... Nada, cero. Te das cuenta de que el rencor no ayuda, ¿verdad? El rencor para mí es como una mochila de piedras. El rencor y el odio a mí me han podrido. Sí. Pero absolutamente. Yo estaba lleno. Sí, pero también creo que en algunas circunstancias le puedes sacar partido a nivel energético, podemos decir, ¿no? Como quizás a veces esa rabia puede ser como un fuego interno. Bueno, si le sacas, le das buen uso. Sí, yo creo que no debemos confundir. Es que si... Tienes toda razón. Yo hubo un momento de mi vida que toda esa mierda que sentía, todo ese odio, al encontrar un sitio en el que yo poder proyectar todo eso, lo que me devolvía era positivo. Claro.
era que cada vez me ponía más fuerte. O sea, como que lo encauzabas bien en ese sentido. O sea, yo creo que el odio es un arma de doble filo. Si lo encauzas bien, puede ayudarte, y si no, te puede destruir, porque es como un veneno interno, ¿no? Eso es. Pero creo que el poder destructivo del odio y el rencor es devastador, devastador. Estoy en un punto de mi vida y en el que lo digo con la más completa y absoluta sinceridad, en el que estoy agradecido de todas y cada una de las cosas que me han pasado en mi vida, de los padres que he tenido, de los hermanos que he tenido, de la infancia que he tenido. Creo que todo es perfecto y que Dios no se equivoca, que todo pasa con un porqué, con un para qué, y que hoy siento la inmensa felicidad que siento. Soy el padre que soy. Tengo la energía que tengo como persona. Estoy tan agradecido a la vida. Vivo la vida con tanta intensidad por todo lo que me ha pasado. Yo soy una persona así que yo me levanto a las 5 de la mañana con un sentimiento tan brutal, tan auténtico, de gratitud por tener un día más. Que es que me es brota. Que encima estuviste al borde de la muerte, que creo que eso a una persona le marca positivamente, ¿no? Porque eso ya es. Ves la vida con otra... Eso es. Y para que la gente quizás... Bueno, no es por meternos en temas más morbosos, pero es mi realidad, ¿no? Pues en mi casa había situaciones de malos tratos, éramos muchos hermanos. Mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron, al igual que mis hermanos. Cuando tú colocas la responsabilidad del cuidado y la educación por circunstancias de la vida de los hermanos menores en los hermanos mayores. Exactamente. Pues ocurren las cosas que tienen que pasar. Ya. Yeah. Es que no puedes. No puedes pretender que un hermano mayor que ni siquiera se vale por sí mismo quizás, claro. Entonces, por ejemplo, pues yo tuve un problema serio de desnutrición, sí, importante de pequeño, pues porque no es justo colocar la responsabilidad de un hermano en que me lleve todos los días las comidas. Claro. Pues era un crío de 12 años que se enganchó a las maquinitas y se gastaba el dinero de mi comida en... Hostia. Pues, claro. Pero ¿hasta qué punto tus padres no estaban implicados como para no ser conscientes? Mis padres trabajaban muchísimo. Éramos 7 hijos. Trabajaban muchísimo, estaban sol trabajando, entonces entendían que las cosas estaban funcionando. No era así. Claro, yo, luego además, no éramos una familia mega pobre, pero estábamos un poco, pues, entonces las raciones de comida eran las que eran. Eran 3 galletas por la mañana con medio vaso de leche. Yo eso es lo que comía todo el día. Hostia. Hasta la cena. ¿Con qué edad? 7 años, 8 años. O sea, en pleno desarrollo, sí, tío. Con toda la energía que demanda, ¿eh? Eso es. Sí. Y bueno, pues eso me lleve. Pues recuerdos de mi infancia, pues buscar la basura para comer. ¿Sí? Sí, pues comerme los frutos rojos de los arbolitos. Y en el colegio a cualquiera que le pudiera, ¿no? Que te pudiera compartir, me imagino. Bueno, pues como sí que me iba a buscar a la basura del comedor, pues los trozos de pan que tiraba la gente y cosas así. Tío. Sí, sí. ¿A día de hoy mantienes contacto con tus padres? Por supuesto, y los amo con todo mi corazón. ¿Sí? Increíble. No, o sea, los amo con todo mi corazón. Y a mis hermanos, con todo mi corazón. Hostia, ¿eh? Pero con todo mi corazón. O sea, pero, por ejemplo, a los 14 años tú te fuiste de casa. Sí. Y el detonante fue un caso de... Lo que no supe gestionar jamás era el tema de la violencia. Ya no conmigo. Entre ellos. Para mí la persona que yo más quería en mi infancia era mi hermana. Ya. Yeah. Ella fue quien me había criado, por así decir. Y cuando yo había una situación de violencia con mi hermana y yo era incapaz de físicamente protegerla, parar eso, o sea, mi sentimiento de frustración y claro, y de dolor era inmenso. Eso fue, pues. En mi infancia, hasta mi adolescencia, me llevaba, pues,
arrancarme el pelo, me arrancaba mechones de pelo, me mordía los antebrazos, me arañaba la cara, me golpeaba con las paredes. El dolor físico, o sea, el autoinfligirme dolor físico, era mi forma de evasión de esos eventos, ¿no? Y luego en mi adolescencia, pues, cuando ya te empiezas a sentir un hombre, tratas de enfrentarte a eso. Yo un día me intenté enfrentar a eso y me llevé una somanta de palos increíble, entonces me escapé de casa, me fui de casa. Pero lo que te decía antes, ¿cómo no voy a creer en Dios así? Si yo me escapo ese día de mi casa, me voy al metro, me echan del metro, me voy a un Jumbo, que era un supermercado, me echan del Jumbo. Acabo en un soportal porque estaba lloviendo. Y es el puto soportal de un gimnasio, sale un señor que se llama Rafael de la Joya, que siempre que hago vídeos le pido a la vida que si por favor lo escucha, que se ponga en contacto conmigo, porque es una persona que me encantaría. Hostia, qué bonito, tío. O sea, ¿no has vuelto a tener contacto con él? Pues vamos a intentarlo, ¿eh? Sale este señor del gimnasio, me ve allí con una camiseta. O sea, es que cada vez que cuento este momento, tío, lo vivente, tío. Era una camiseta de un indio. Yo estaba con sangre en la camiseta y me dijo, estaba empapado. Chaval, ¿qué dices ahí? ¿Qué te ha pasado? Claro, y al principio mi reacción fue de manera, me había echado seguridad del metro, o sea, ya me voy. Sí, claro. No, ¿qué te ha pasado? No sé qué. Pero, y bueno, pues algo en él me inspiró confianza. Esto era la parte de fuera de un edificio y él iba a cerrar la valla. Pasamos por una especie de pasillito y de repente hago así y veo gimnasio. Era el dueño del gimnasio. Pasamos dentro, le cuento un poco lo que me ha pasado y me dice, chaval, tú no puedes vivir en la calle. Tienes que volver a casa con tus padres, vamos a hacer lo siguiente. Me quité la camiseta, me dejó un jersey de Ralph Lauren, blanco. ¿Te acuerdas de con todo me detalle? Me acuerdo de hasta el olor que llevaba el perfume de él. Me subió a su coche, me llevó a casa, me dijo, ya sabes dónde está mi gimnasio, mañana ven al gimnasio, que vamos a intentar cambiar lo que está pasando en tu casa. Hostia, tío. Y así empecé en el gimnasio. No con las pesas. A mí me importaba tres pollas o tres cojones, lucir bien. Yo quería ser un hijo puta. Querías pelear mejor que nadie y... O sea, querías ponerte fuerte para... Yo quería saber pelear. Para quizás poder proteger. Quería que nadie en la puta vida volviese a abusar de mí. Hostia puta, tío. Parece una historia de película, ¿eh? 100%. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué significa para ti el culturismo? Si tuvieras que describirlo brevemente en una frase, ¿o cómo lo concibes tú? Mi misión en la vida. ¿Y cómo lo concibes tú? ¿Cómo lo ves tú? Pues entiendo que es para lo que he sido creado. Y eso que la gente puede quizás ver como algo tan narcisista, tan egoico, para mí es una expresión máxima de la vida. O sea, es el por qué eso está en mí. No te puedo explicar. ¿Por qué Miguel Ángel no podía parar de pintar? Ya. Yeah. ¿Por qué Beethoven no podía parar de componer? Ya. Yeah. O sea, no te puedo explicar el por qué, pero está en mi corazón. ¿Lo concibes como arte? Sí, pero tiene una parte... Cuando la gente a mí me dice, ¿es un deporte? O sea, sí, algo que te obliga a... Por ejemplo, digo, ¿cómo es un poco mi vida? Hoy en día, me levanto a las 5, hago cardio. Como 20 gramos de avena, que es una cucharada de avena, 170 gramos de pollo, y me voy al gimnasio para entrenar 2 horas y media, 3 horas. Entrenar significa que yo, por ejemplo, todas mis series son al fallo muscular y las cargas que manejo pues pueden ser 260 sentadillas, o sea, fíjate. Voy a muerte. Para mí el gimnasio, además, con todas estas connotaciones que hemos visto, yo entrar al gimnasio y no otorgarle a Dios
mi máximo esfuerzo es algo no permisible para mí. Para mí es mi templo. Yo como no, tu religión. Exactamente. Estoy haciendo la obra de Dios. Estoy rezando. Estoy en conexión con lo más grande. Yo no puedo... O sea, por eso la gente también muchas veces en el gimnasio... ahí sí que me transformo. Ahí, o sea... Es a modo no túnel, es, no, exactamente. No pidas que no momento, hablar. No es el momento de sonrisas, ni... No, no. Estoy en la zona. Estoy... Ya es tu momento. Sí. Sí. Y ahí me transformo, ¿no? Por eso ahí, en ese momento sí que es... no puedes ser un tipo amable, maravilloso, simpático... Yeah. Debajo de una barra de 300 kilos. Yeah. Tienes que ser un hijo de gran puta. Tienes que estar decidido a todo. A todo. A lo que sea. A lo que pase. Entonces por eso me transformo. ¿Eso significa agresividad o no? Significa fuego interno. Significa querencia. Cuando... A mí me dicen cuál es la diferencia entre un campeón y otro, es en lo interno. No es en lo que haces, en cuántos kilos, cuántas... No, no, es en cuánta intensidad, cuánto poder interno, cuánto foco, cuánto de ti estás poniendo en cada serie. Yeah. Eso es lo que marca la diferencia, para mi entender, ¿no? Entonces, para mí el culturismo es eso, es el mi medio de expresión vital de la misión que entiendo que Dios me ha encomendado en esta vida. Me sigue sorprendiendo lo creyente que eres, tío. Lo respeto, lo sí. respeto, pero me sigue sorprendiendo un montón. Aquí quiero hacer un inciso porque cuando hablo de Dios, sí. siempre la gente piensa en ese señor de barba blanca sí. que está ahí en el cielo, normalmente juzgándonos con el dedo, pecadores, va a ser el infierno. Sí. Para mí es una energía. No tiene nada que ver con todo eso que nos han inculcado o nos han vendido, ¿no? Creo que yo hacer, tío, o sea, es que se me hace muy difícil, tío. O sea, yo cuando... Yo, por ejemplo, salgo a caminar y voy por el monte, o estoy en la playa, o siento el amor de mis hijos. ¿Tú sabes lo que yo sentí cuando... Yo, por desgracia, los nacimientos de mis tres hijas, las dos mayores y India, fueron por cesárea. Ya. Yeah. No pude presenciarlos. Mi hijo Mateo, yo lo traje al mundo, tío, lo pude sacar. ¿Tú sabes el milagro que es eso? Ya. Yeah. Para decir que eso es puta casualidad, que este mundo, todo este universo que vivimos, han hecho así, pim, pam, pam, cin, tres átomos, cuatro bing, bangs y se ha formado todo. Ya, pero yo no te quiero desmontar tu hipótesis, pero sí, claro, si nos ponemos así, si es todo tan complejo que la ha tenido que crear como un ente superior, ¿quién ha creado el ente superior? ¿Sabes? Esa pregunta se dice a mi madre con tres años. Claro. Entonces entraríamos como una especie de rueda, de pescadilla claro. que se muerde sí, la sí, cola, sí. ¿no? Eternamente. Claro, o sea, pero esa pregunta que me hacía y que le hice a mi madre con tres años que flipó, que no, me llevé un rapapolvo que me dijo... O sea, pues, como cuestionando con tres años tú aquí lo que es el sistema. Yo llegué a un punto en mi vida que llegó un momento que me traumaba, ¿eh? O sea, estaba, tío, pero es que si lo piensas, en el fondo nada tiene sentido. Claro. O sea, le pongas con la... Y llegó un momento que dije, no es tu puto cometido saber eso. O sea, hay cosas que no son nuestro cometido. De todas formas, si la fe te ayuda, claro, que sea bienvenida. O sea, yo lo que simplemente hago es dejarme sentir, así es. Ya. Yeah. O sea, dejarme sentir. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé, tío. Pero sí sé que eso que yo estaba haciendo en ese momento, traer la vida, o sea, es que ver nacer a un niño, tío, o sea, toda esa energía está ahí. Todo eso que estaba sintiendo estaba ahí. No era algo imaginado, tío. No era... Estaba ahí. Que mi corazón sanase después de estar sentenciado a que la única opción que yo tenía para seguir adelante era un trasplante, es que son muchos factores en mi vida, ser, para creer en algo, en que algo de alguna manera gestiona, dispone, hace. La siento en el gimnasio. Yo estoy en el gimnasio y me siento conectado a esa fuente.
no sé, es que si pudiese explicarte a lo mejor, te lo explicaría mejor, pero es que no puedo explicarlo. Claro, si nos pudiéramos poner en tu piel, ¿no? Quizás. Eso es. Claro, porque al final... Eso es, eso es. Qué bueno, tío. Y es que es como... Yo lo siento como me siento. Sin pretender convencer a nadie, sin decir que lo que yo sienta sea lo correcto, en absoluto. Perfecto. Es simplemente es como yo lo percibo, como yo lo siento. Vale. Vale, Jimmy, pasamos a la cuarta pregunta. Muy bien. Rechazaste la Procar en el 2004. Sí. ¿Por qué? Bueno, era mi primer campeonato serio, por así decir. Yo había competido en mayo, en el Campeonato de Madrid. Había estado un mes y medio con una rotura en el hombro y no había entrenado el último mes y medio. Nada del tren superior. Y tampoco había seguido la dieta, no me había preparado para el campeonato. Y un amigo mío competía ese día y había un señor, Mincho Lasaosa, que nos estaba ayudando a los dos. Y como yo fui a acompañar a mi amigo a ver cómo estaba para competir, me dijo, Jimmy, hablo por curiosidad, a ver cómo estás. Después de hasta un mes y medio sin haber podido entrenar y tal. Había hecho un poco de pierna, me quitó la camiseta y me dice, compite. Pero vamos, ni te lo piensas, compite. Y yo, bueno, a competir, Mincho, si no he entrenado prácticamente un mes y medio, no he hecho la dieta de competición, compite. Competí en el Campeonato de Madrid y gané. Gané el absoluto del Campeonato de Madrid y eso fue como decir, hostia, tío, si he ganado este campeonato sin haber podido entrenar y sin tal. Y habiéndome subido un poco incómoda al escenario porque no sabía que no estaba en mi plenitud. En mi plenitud. Para el Campeonato de España en 2004 me preparé con todo, con todo. De hecho, hoy en día se sigue hablando un poco de la condición que presenté ese día. De hecho, perdona, en el buscador de YouTube pones Jimmy Atienza y te redirige 2004. Seguramente por eso, por lo que estás señalando. Sí, quizás es como una búsqueda recurrente, ¿no? Buscando quizás tu mejor punto. Sí, pues fue una condición física pues extrema. Pues glúteos rayados, o sea, un punto de definición que no se ha visto demasiadas veces en el culturismo, en la historia, ¿no? Y bueno, pues claro, yo iba a ese campeonato sin pretensiones de nada. Yeah. Acaba el campeonato, lo gano y me vienen con la tarjeta pro. Y yo fue como, hostia, espérate. Que encima por aquel entonces no era como a día de hoy, ¿no? Era más difícil ser pro. Era muy complicado. O sea, a lo mejor había una, dos licencias pro al año. ¿Y a día de hoy? Creo que el último año había de 160 o 180. Sí, vale, sí. Y lo rechazaste. Y lo rechacé, sí, sí. ¿Por qué? Lo rechacé pues porque pedí consejo y me dije, pues a este señor, a Mincho, y me dijo, no la cojas, no la cojas porque no es el momento. Y bueno, pues la rechacé. ¿Y no tú, sé, a nivel personal, sentías que era el momento o no? ¿O te dejaste llevar quizás por...? Me dejé llevar. ¿Te arrepentiste? Sí, no me arrepentí, pero luego hablando con Denis me dijo, fuiste gilipollas porque, o sea, empezar tu carrera profesional con 24 años habría sido lo ideal. Claro, ¿sabes? Un buen momento. Habría sido lo perfecto. Pero, otra vez, todo pasa por algo. Sí, sí, sí. Luego me costó Dios y ayuda a volver a ganar. La conseguiste en 2010. Sí. ¿Se puede decir que de 2004 hasta 2010 estuviste ahí? Sí, sí, sí. Sí. A piñón. A piñón. Fíjate, piñón. De tenerla a la mano sí, a necesitar 6 años para conseguirla. Totalmente. Y para que la gente se ponga un poco en situación, vuelve a ocurrir algo. Muy, o sea, conseguir la Procar y de repente como que vienen de golpe todos los problemas de salud. Sí, sí, sí. O sea, totalmente. Viene eso. O sea, no te dejaron tener plenitud, no te dejaron sacar, pues... Es que además, o sea, fíjate hasta dónde llega la historia, ¿no? Consigo rehacerme del problema de corazón, me vuelvo a preparar para competir, estoy en un punto de forma... espectacular, o sea, para espectacular, sí. A 6 semanas de volver a, después de mi problema de corazón, a volver al escenario, y como mancuerna de 80 kilos, haciendo press de hombro, adiós hombro, me arranco, literalmente el manguito rotador, el supraespinoso. Eso fue como, para mí fue como, hostia, ¿en serio, tío?
explotó el corazón. Como que ahí sí que me flaqueó la fe, por así decirlo. Ya. Yeah. O las dudas me sobrevinieron. Sí, recuerdo que fui al hospital y me dijeron, mira, te ha pasado esto. Retírate, ¿no? Sí, no vas a ser capaz. Imposible. Otra de las cosas, otro de mis imposibles. No vas a ser capaz de levantar el brazo más de 45 grados. Yo no estoy operado, ¿eh? Y entreno como con la de 60 kilos. No soy capaz de hacer las cosas que hacía antes, pero... ¿Molestias mantienes? No. O sea, he encontrado todos los ángulos de trabajo en los que puedo hacer las cosas. ¿Y en cosas, tu día a día no hay ningún nada, gesto que te cero, moleste? Cero. Y era incapaz de dormir, ¿eh? O sea, yo era incapaz de apoyarme sobre ese hombro. ¿Pero el diagnóstico de lesión cuál fue exactamente? Me arranqué el supraespinoso de sitio. Claro, o sea, pero no hubo, ¿tiene que haber una operación? No la hay. O sea, tú te arrancas, te partes un tendón, te arranca un tendón y te lo... como que te lo cosen. Si un músculo se... Pues... No sé. Cosas de la vida. Otra vez, lo que supuestamente era imposible, pues... No era tan imposible. Y esto fue como reforzando tu fe, ¿no? Claro, sí, es como sí, que si además eras creyente, todo esto fue reforzando esa fe que sí, pero que ya también tenías. Quiero compartir algo con tu audiencia y contigo, que es que cuando me pasó esto del hombro, yo recuerdo que salí del hospital y fue como, tío, o sea, no puedo más. Salí del hospital, me fui a un Carrefour y empecé a desarrollar desde ese día un trastorno alimenticio compulsivo. Uf. Que flipas, que me ha durado 10 años. Fíjate. Sí, entonces todos esos años que he intentado volver a competir ha sido un absoluto fracaso y nefasto resultado porque tenía este trastorno. Y con un trastorno de estos, competir en culturismo, pues salía a competir en unas formas deplorables, es la palabra. Totalmente. Así que... ¿Y el día que conseguiste la ProCar, en 2010, cómo sentiste ese momento después de 6 años y habiéndola rechazado? Pues fue como, bueno, empieza la partida. ¿Y no? No. Es que es dura, tu historia es dura, ¿eh? O sea, cualquiera que se ponga en tu piel y todo lo que significa para una persona el culturismo y lo que es la competición, es como una sensación de que no me han dejado. ¿No? Sí, totalmente. Como la vida no me ha dejado poder tener plenitud en lo que me gusta. Pero me reitero que está por venir. Está por venir. Qué bueno. Pues aprovechamos y pasamos para la quinta pregunta. Yo creo que va a ser una historia grandiosa de redención. ¿Quieres dejarlo aquí para el futuro? Para poder decir, ¿qué ves? ¿Qué crees que vas a conseguir? Para sí, mira, lo dije. Esa, las personas puede que perciban esto como algo pretencioso o sobra. Sin miedo. Yo voy a ganar ese campeonato. El 3 de julio voy a ganar ese campeonato. Vale. Otra cosita, siempre estuviste en Open, ahora vas a pasar a 2-12. Sí, creo que la opción de hoy en día, de tener la opción de la 312, casa mucho más con mi visión del culturismo, que aboga más por un físico más detallado, condicionado, estético, que por el brutalismo muscular. Masividad. Casa mucho más con mi visión de un enfoque más saludable del culturismo que el que se estila en la categoría Open. Casa mucho más con... Hay un factor que a la gente no le da importancia, ¿no? Y es que las brutalidades de comida que tienes que comer para estar en la categoría Open, no sé yo si serían igual o más peligrosas que el tema de la quimio. Ya. Yeah. O sea, tomar 10.000, 11.000 calorías al día es todo menos saludable. Todos esos factores hacen que... Es que además soy una persona con muchas inquietudes. Psicológicas, mentales, espirituales y físicas. Y a mí me encanta poder moverme así. Claro. Me encanta saltar la comba, me encanta boxear, me encanta... Y en este peso, soy una bala. Lo que me resulta curioso, esto lo hemos hablado fuera de cámaras, siempre estuviste en Open, porque digamos que en aquel entonces como que no tenías más opciones, sí. Y te sentías que era una categoría que no era la tuya en cierto modo. Y aún así fuiste intratable. Sí. Y fuiste a nivel amateur muy, muy bueno, sí. En Open. O sea, sí, pero señalar que eso... Era coño, un poco quizás lo que
antiguamente se denominaba combate a gigantes. Claro. Porque era un tío que competía con 97, 96, 95. Lucías más pequeño. Y ganaba gente mucho más pesada. Claro, sacándole el máximo partido al detalle, ¿no? Eso es. A tu punto fuerte. Eso es. ¿Qué ocurre? Que una cosa positiva que creo que hay hoy en día es que, positiva y en algunos aspectos negativa, el haber más categorías, por una parte, hace que los físicos estén más en sintonía. En sintonía con lo que se pide, pero también antes había cosas muy bonitas de ver, como esas. Claro. O sea, ver un tío de 80 kilos, como yo he visto a Arturo Castañeda, que era un muñeco. Claro. Ganar a tío de 110. Sí, es un poquito como la historia de David contra Goliat, ¿no? Eso en es, plan, eso constantemente. Es, eso es. Y ese factor yo creo que le ha hecho perder un poquito de. De magia. Espectacularidad al culturismo. Sí. ¿No? Bueno, además, a mí me encantaría, lo que has de mata gigantes me parece me encantaría muy por ejemplo ver ahora a un Madelman pues con un peso pesado. Ajá. O sea, me fliparía. Claro. Y ver en valorando el sí, porque además obliga a esa persona a sacarse el máximo partido, sus virtudes. Eso es. Para intentar compensar lo que le falta, ¿no? En esa categoría. Eso es, eso es, eso es. Qué bonito, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Y eso pues antiguamente se veía en los Olimpias, pues allá competidores como Lila Brada, Francisco Infato, con menos de 80 kilos, ganando a gente de 110, 115. Y era bonito de ver, ¿eh? A nivel físico, lo mejor y lo peor que has tenido. Aunque creo que has sido bastante equilibrado, ¿no? Sí, bueno, el... No se te ve carencias. El grupo muscular que más me ha costado desarrollar ha sido el pectoral, porque siempre soy una persona con hombros y tríceps muy potentes. Claro. Y eso hacía que... pues que gran parte de la tensión o del trabajo se le basa en ese grupo muscular más fuerte, ¿no? También es que con los años he aprendido a entrenar como un culturista y a quitarme un poco la esencia que había antiguamente de que, ten en cuenta que yo me he criado con Coleman, con Yates y los entrenamientos eran de sangre, sudor y lágrimas. O sea, no era un trabajo quizás como hay más enfocado al detalle, al dibujo, al que hay hoy en día, ¿no? Ejemplo, hay muchas cosas cuando... Se estilaba mucho, ¿no? Los levantamientos pesados. De sí. Hecho, Coleman, ¿no? El problema de salud que ha tenido con la columna. Todo esto que hay hoy en día de discusión, de old school, new school, todo esto, o sea, al final creo que lo más apropiado, inteligente y certero es el por qué este es de hostias y por qué no hacer esto. Ya. Y creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. Muy bien. La fórmula adecuada. Enlazando, quinta pregunta, más o menos sé la respuesta, pero bueno, ya la tenía preparada. Cuando tú apuntabas a una retirada, cuando has hecho tus pinitos incluso en el boxeo, esto es como una vuelta inesperada por parte de Jimmy. Sí. ¿A qué se debe esta vuelta o qué...? Porque es una vuelta total en el sentido de que también has vuelto a aparecer en las redes sociales. Sí. Un poquito que cuentes cuáles tus propósitos, qué idea tienes en todas las facetas posibles. Antes de la pandemia estaba a fuego con el boxeo. De hecho teníamos ya una velada pautada. Para debutar. Sí. Estaba con Gabriel Campillo. O sea, la energía que ponía en el culturismo la volqué incluso... Yo creo que la época más loca de entrenamiento físico que he hecho ha sido para el boxeo, ¿eh? Fíjate. Corría por la mañana 10 kilómetros, corría tarde 10 kilómetros, sparring todos los días, o sea, entrenaba como un loco, un obseso. Y pues otra vez la vida te dice, esto no está para ti. Y llega, ¡pluf! ¿Qué pasó? La pandemia. ¡Ah! A tomar por culo la vela. ¡Ah! Y en la pandemia... pues en casa empezamos a entrenar juntos en familia, todos los días. Mi hija Carla, Alejandra y yo. Y de repente, tío, o sea, sin saber cómo, empiezo a sentir otra vez aquello que sentía cuando era un adolescente. Sí, ¿no? Como... Sí. Y se empieza a despertar otra vez en mí. Claro, mi amor por el culturismo se había... ¿Compartido igual con la familia? O sea, lo que me había pasado es que
la esencia de mi amor por el culturismo se había diluido, se había perdido en búsqueda o en pro del estatus, de hacerlo por los motivos equivocados. El dinero, el éxito, incluso en algún momento pues, todas las tonterías que se acompañan, ¿no? Ya. Yeah. Las mujeres y todas esas gilipolleces, ¿no? Sí. Me había perdido, por así decirlo, en el camino. Como que en ese espacio de estar con mi familia, había empezado a recuperar esa esencia de años atrás, ¿no? Que una conexión como más pura, ¿no? Eso es, eso es. Sin buscar tanto ese resultado colateral, quizás. Eso es. Volví a sentir lo que era. Qué bueno. La con unas mancuernas en casa. Con una mancuerna en casa. Claro, acostumbrado a hacer sentadillas con 260 kilos, empezaste a hacer con mancuernas de 10. Exactamente. Al principio ni con eso, con bolsas de Mercadona y sí. Hasta que conseguí unas mancuernas, estuvimos así. Pero se empezó a crear momentos mágicos, ¿no? De eso. También he de... Y la persona, igual eres una persona altamente sensible, en el sentido de que como percibes todo tan... Yo creo que hay personas que son capaces de percibir con mayor profundidad lo que ocurre. Creo que son como, no sé si se definen como altamente sensibles, no sé si como algún tipo de... Puede no sé ser. Si ¿te suena una definición? Puede ser, pero ahí volveríamos un poco a la conversación inicial. Es que me resulta tan curioso cómo describes todo con tanta... Es que es increíble. Como cada momento lo percibes con esa fuerza. Es como, en cierto modo, siento envidia, porque es como, ojo, yo muchas veces voy un poco en piloto automático, ¿no? Sí. Es como decir, escuchas a una persona así y dices tú, es como que vive más el momento, ¿no? Sí. No, yo sin igual, duda... Igual, eres altamente... Sin duda, no creo que sea eso, sino que he despertado. Yo creo que las personas despiertan. Yo me he pasado mucho tiempo de mi vida dormido, en piloto automático, poniendo atención e intención en cosas que no me aportaban ni me ocupaban nada, y de repente te empiezas, pues, estos eventos, perder la vida, a ser... Ya. Yeah. Te recuerda. Y quizás también como que... No sé, encontrar esa paz, ¿no? Quizás antes tú entrabas también en ese piloto automático porque tampoco tenías una vida que te permitiese tener esos respiros. También ten en cuenta que la vida me ha regalado cosas. Yo cuando acabé mi relación anterior, yo dije, se acabó. Nunca más quiero volver a tener pareja, nunca más quiero saber de... Y llega la vida y me trae Alejandra. Y me trae Alejandra, cuando yo conozco a Alejandra, en un momento muy efervescente, de pleno separación, de tal, otra vez, tengo una recaída del corazón. Dios. Y me ingresa en el hospital. Yo la conocía de hace un mes, Alejandra. Recaída, mismo veredicto. Trasplante de corazón, ingresado, entubado, otra vez. ¿Vale? Yo conocí a Alejandra hace un mes y Alejandra tenía pagada una operación en Colombia con el viaje pagado, con todo pagado. ¿Vale? Y esta persona me dice, aquí me quedo. Y yo, bueno, tío, si has estado 3 años trabajando para ahorrar para esto. Qué bonito, tío. Me dice. Qué bonito. Aquí me quedo. O sea, es que qué regalo me ha hecho la vida, macho. Conmovedor, sí. Qué regalos. Además, solo la conocí hace un mes, o sea. Claro. Es poquito tiempo y... No es que haya recuperado la ilusión en el amor, tío, o sea, es que... Como que la vida te está devolviendo, ¿no? Quizás. Absolutamente. ¿No? Entonces, ¿tú igual crees en el karma? ¿Crees que la vida como tenía una deuda contigo y te la está saldando poco a poco? No sé si será eso. Lo que sí sé es que... Lo que me está otorgando, lo que me está regalando en los últimos espacios de mi vida. Yo no quería tener más hijos. ¿Te has tenido dos más? Dos más. O sea, lo que a mí me dan esos niños. Qué bueno, tío. O sea, ¿te consideras un ejemplo de superación? Sin miedo. Sí. Olvídate de las cámaras. No, y no, que puedan hacer juicios. No, sin miedo. Estaba pensando en... Da la respuesta adecuada para mi ser interno, no para las cámaras. Sí. Y creo que la gente debe entender la vida de esta manera.
Superación. Nunca pares, tío. Pase lo que pase. Nunca pares. Tira para adelante. A mí una frase que siempre me ha ayudado mucho es, ante la duda, tira para adelante. Siempre que dudes, eso es. Como salta, ¿no? Eso es. La vida es no parar de empujar, tío. No parar de luchar, ¿eh? Nunca. Qué bueno, tío. Está quedando muy, muy profundo, muy bueno, conmovedor. Está quedando natural. Es decir, está quedando como, pues... Yo aquí solamente estoy abierto en canal. He contado cosas que no he contado en ninguna otra entrevista porque me ha fluido, me ha surgido. Ha sido genial. Y creo que hay que rendirse a la magia de la espontaneidad cuando el momento te lo pide. Y bueno, o sea, es que además hay cosas que de las que hablo hoy en día que antes no podía hablar de ellas. Ya. Que rompí a llorar o que... Ya. Y que ahora me siento... Se podría decir cómodo hablando de ellas. Sí. Porque entiendo como un gesto de responsabilidad compartirlas. También porque habrás sanado quizás la herida. Sí, 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 absolutamente. Y sobre todo el mensaje que yo muchas veces busqué de forma reiterada en momentos difíciles, ¿no? Qué bueno, tío. Nunca pares, tío. Sigue para adelante. No sabes que te va a deparar la vida. A lo mejor ahora estás en la mierda. Pero dentro de 3 años, o sea, ¿quién iba a decir a Jimmy del 2010, 2011, postrado en la cama de un hospital, entubado, diciéndole que la única opción que tenía era un trasplante de corazón y que este día se había acabado, y que preguntaba al médico, ¿pero por qué hace deporte? No se puede hacer ni la compra así solo. Son mensajes. También aquí tengo que hacer una cosa... un llamado a que muchas veces qué cruel pueden ser según qué parte de la sociedad con según qué momentos. A mí cuando llegué allí asociaron que directamente todo eso era causado por el deporte que yo causaba, o sea, que yo practicaba. Y a mí una cosa que no se me olvidará, que se me quedó enclaustrada en el corazón de... Hostia, se podría decir la crueldad humana hasta dónde puede llegar, ¿no? O sea, yo recuerdo un médico viendo mi informe, sí que es culturista profesional, sí que es campeón, es campeón. Mira, tú no estás ahora campeón, dijo. No. Sí. No. Sí. Y hostia, fue, tío, decir. O sea, fue de las cosas más duras, fue la puñalada más brutal, la más gorda que mandó en el corazón. Eso es un poco de maldad, ¿eh? Sí, o sea, me quedé... Es como innecesario, ¿no? Porque al final, coño, las personas Me quedé flasheado, ¿no? Toman decisiones con la responsabilidad que conlleva o con lo que conlleva y al final es una persona adulta y... También sin tener todos los putos datos como... Ya. Como... Pero aunque fuese cierto, aunque fuese el detonante, tú, bueno, pues... O sea, no sé, me parece un poco... Al final estamos constantemente tomando decisiones que nos puede acarrear algún tipo de consecuencia y es como, no sé, claro. Te subes a colocar una cortina, te caes, ¿no? Es que, joder, claro. ¿Cómo se te ocurre, no? Sí. Poner bien sí, pero eso nos lleva un poco a la conversación que hemos tenido antes en la comida, ¿no? Del tema del juicio. Ese juicio tan latente, tan... Y además muy, tan ventajista, tan a todo lo pasado, ¿no? Como, sí, además, es que es muy, no sé, y más postrado en la cama, es como... Tan del momento, ¿no? Tan, postrado en la cama, sí. Que a lo mejor estás fatal, ¿no? A nivel psicológico. Además, ten en cuenta que para más inri... Los 3 meses y medio en cuidados intensivos, yo me había mudado a Valencia. Ya. Yeah. Mi familia estaba aquí en Madrid. 2 días después de yo entrar en cuidados intensivos, fallece el padre de mi exmujer. Y tienen un cristo de cojones con temas burocráticos y demás. Y mi mujer, de aquel entonces, se tiene que ir. Me quedo solo. Fíjate. Solo los 3 meses y medio. Las únicas personas que fueron amigos, conocidos. En especial uno que de aquí le mandó un beso enorme lleno de cariño, que fue mi amigo Tony, que fue varias veces al hospital. Y estuvo ahí bastante a fuego. Pero esos 3 meses y medio ya. Me los comí solo.
¿Pasamos a mi pregunta? Sí, vamos a ver. Algo. Vale, chicos, último corte, ya del tirón terminamos, pero espera, me acabo de acordar antes de mi pregunta, tengo varias preguntitas rápidas, sí, ¿vale? Por supuesto. Tu apodo es Huracán. Sí. ¿Quién te lo puso y por qué? Pues había un escritor, que claro, eran otros tiempos, ¿no? Antes se llevaban todo el tema pues, más de revistas y demás, y había un... la palabra no es escritor, como es editor de una revista. Editor. Que bueno, pues cuando llegué, claro, ten en cuenta que yo en el 2004 había un nivelazo en España brutal, ya. Brutal. O sea, nada que ver con el que hay ahora, sin desmerecer a los competidores que hay ahora, ¿no? Pero estamos hablando de gente, Paco Bautista, Silvio Samuel, Marcos Chacón, Alfonso del Río. Muchos de ellos llegaron a profesionales y hicieron papel como profesionales. Arturo Castañeda, campeón del mundo, ¿no? Y de repente pues llega un chaval ahí que sale de la nada y pues como, con fuerza. Como un huracán. Ya. Yeah. Y ganó a muchísimos de los consagrados en esa época, en ese deporte, con ese nivel, ¿no? Y bueno, pues ahí se me quedó el... Es que fue una, es, el apodo me recuerda a los típicos apodos del boxeo. Huracán. Muy bueno. Sí, sí, sí. Lo hubieses mantenido, ¿no? En caso de tener una carrera como boxeador. Sí. Sería muy sí, bueno, en sí, plan, sí, sí. ¿No? Sí, aparte siempre me he sentido un poco... con esa fuerza, ¿no? La fuerza, o sea, de un huracán. O sea, cuando me propongo algo en la vida, soy una persona ciertamente imparable. Sí. O sea, da igual lo que se ponga por delante. Va a ir sí. Por los aires. Yo estaba hablando con Dufour un poquito, ¿no? Que Dufour, un saludo para Dufi, que es como mi escudero en este tipo de entrevistas, porque claro, es una persona que conoce mucho este mundillo desde dentro y como que me ahorra mucho trabajo de investigación, ¿no? Y sí. Hablando con él, sí, sí, te pone al rollo, al nivel de un samurái, ¿no? En cuanto a disciplina, templanza, pum, pum, pum. Mm. Sí, eres bastante bestia en ese sentido. Te ha clasificado, sí. Calificado. Sí. Yo, por ejemplo, en el tema del boxeo, para que un campeón del mundo como Gabriel Campillo se te acerque y dijese, ¿qué haces, Jimmy? Ya está, tío. Está tu puta casa. Ya. Yeah. O sea, soy una persona que tengo una inmensa capacidad de trabajo. Inmensa capacidad de trabajo. Y una vez que me pongo a ello y que mi mente, mi espíritu se enfocan y se deciden en algo, soy... Bueno, en modo túnel constante, creo, vamos. Realmente eso no creo que sea una cualidad que tenga yo. Creo que tenemos todos seres humanos. Sí, igual la clave es encontrar la pasión o no. Eso es. Eso es cierto. A mí, fíjate, me pasó con YouTube. Yo nunca me consideré un buen trabajador hasta que encontré un trabajo que me claro. Gustaba. Y dije, y ella, por ejemplo, señala muchas veces que te explotas tú mismo. Sí. Digo, es que me gusta. Claro. Pues es que creo que es algo clave en la vida, encontrar tu pasión. Algo sí. Fundamental. Sí, sí, sí. Autorrealizarte, yo lo he dicho muchas veces y lo repetiré las veces que haga falta. La autorrealización es la felicidad, tío. Sí. Para el ser humano. Absolutamente. Y el progreso. O sea, tener en cuenta que... Sí, sentir que estás siempre avanzando. Eso es. Necesitamos sentir que estamos avanzando. Sí. Los estancamientos nos hacen, aunque sea un estancamiento positivo, decir, sí. Me estanco en un nivel alto, necesitas claro. Sentir que avanzas, ¿eh? Por eso esta práctica deportiva o este estilo de vida aporta tanta felicidad. Porque es una progresión constante, claro, y fíjate, puliendo los detalles, siempre es. Tienes algo que mejorar. Además, tú fíjate que qué maravillosa escuela de vida, un lugar en la que te estás obligando todos los días a ir a un lugar, a un sitio... A buscar fallar. Claro. Hasta que no puedas Y a sobreponerte a ese fallo. Claro. El día siguiente, ese fallo, volver a buscarlo. Sí. Y eso es la puta vida. Y al día siguiente se traduce en molestias musculares, unos dolores. Pero al final si lo piensas y dices esfuerzo, disciplina, dolores. Es como un compendio. De ahí que para mí los valores... auténticos, intrínsecos de este deporte sean tan, tan maravillosos. Ya. Yeah. Tan terriblemente maravillosos. Y lo bueno que está, lo puedes extrapolar luego a muchas cosas en la vida. Absolutamente. Yo la oportunidad que he tenido y el privilegio de acompañar a clientes a sus transformaciones físicas mis cojones, humanas. Yeah. O sea, yo he visto auténticas transformaciones humanas. Yo, por ejemplo, tuve una cliente que pesaba 180 kilos, acabó pesando 86, y es que no fue lo físico, es que era una persona que me pedía entrenar en la sala, una sala apartada solamente para chicas, vestía de negro, iba con gorra, entrenaba a las 6 de la mañana para que nadie la viese, acabó con mallas de colores, pidiéndome entrenar donde estaban los chicos,
todos los días se maquillaba. Como que ganó mucha seguridad. Exactamente. Qué bueno, ¿eh? Entonces, creo que aporta muchísimo cuando... Qué bueno. Una preguntita rápida ya y sí. Pasamos a la tuya. Que es que me gusta ahondar y me gusta ir sacando ahí lo que llevas dentro. Dime un referente para ti. Alguien que haya sido un ejemplo total. Hostia, que la gente va a flipar y lo va a relacionar de forma errónea, ¿no? Pero... A ver. Jesucristo. Adiós. Y nunca mejor dicho. No me considero católico. Ni practicante ni creyente de esa religión, ¿eh? Pero los principios, ¿no? Me parece que es un personaje que se le ha utilizado de una forma bastante ruin, pero el que lo haya estudiado, el que lo haya... Hostia, qué mensajes, tío. Es que yo no me he ahondado demasiado. ¿Qué mensajes? Sí que es verdad que vi religión de pequeño, pero no me acuerdo demasiado cómo... Lamentablemente, como digo, creo que se le ha utilizado de una forma bastante ruin. Yeah. por intereses. Ya. Yeah. De una organización. Yeah. Se podría decir, ¿no? Pero a mí me pasaba, nos llevaron a educarnos a un colegio católico y a mí se me daba de hostias lo que yo escuchaba del cura con lo que yo leía. Ajá. Yo decía, tío, ¿esto qué pone aquí, tío? Este señor aquí me habla de perdón, de compasión, de hermandad, de no juicio. Y que este señor me está hablando de pecadores, del infierno. Si eres capaz de leer el mensaje de Jesús con tus propios ojos y con tu propia voz interior, lo que ese hombre dejó es un legado maravilloso. Qué bueno. Y a nivel deportivo, sin desmerecer a Jesucristo, dime un atleta. Dorian Yates. Sí. ¿Por qué? Tremenda capacidad de trabajo, macho. Es lo que más valoras. Tremenda, ¿valoras sí. más la capacidad de trabajo, sacrificio, que el talento innato? Sí. Sí. Sin duda, y eso que tú tienes mucho talento innato, ¿eh? Sí, pero me fascina el... Cuando un ser humano es capaz de desarrollar todo su potencial intrínseco. Ya. Yeah. Y eso de nuevo lo consiguió. Qué bueno. Sí. Su ética, su moral de trabajo, o sea, es un personaje que me... Luego, obviamente el físico que consiguió fue de otro planeta. Pero... Muy bien, tío. ¿Quieres pasar a tu pregunta? Vamos a por ella. Venga. Intuyo que va a ser profunda, no sé por qué. No me vas a hacer la típica pregunta chorra. No, creo que tampoco es... Cuéntame. ¿Cuál ha sido la entrevista o el entrevistado que más te ha impactado? ¿Para bien o para mal? Uf, son muchos, ¿eh? Son muchos. ¿Esperas que te digas, que diga a ti? No, en absoluto. El que más me ha impactado... Si me permites, incluso además, o sea, lo que tengo... ¿Pero impactado en qué sentido? Claro, porque... Yo, como te veo una persona que eres externa, en cierta medida, al mundo del fitness... Sí. Entiendo que muchos de los entrevistados o entrevistas te habrán impactado en cuanto a rareza o... distorsión un poco de quizás tu forma de ver la vida o es un mundo que... Hombre, por ejemplo, Héroe Fitness, no sé si le conoces. Muy poco. No es un culturista como tal, no ha competido, pero es una persona que es usuario de sustancias, tiene un porte bastante considerable, siempre han preguntado sobre la competición y es una persona muy abierta en las redes sociales a hablar sobre lo que él sabe. Intenta ser responsable dentro de que al final es un poquito... complicado el tema, ¿no? Porque bueno, ya imaginas, él cuenta un poquito, pues incluso tuvo un Patreon hablando cositas más específicas. Entonces hay como siempre un dilema moral en torno a eso. Quizás ese fue de los que más me impresionó porque creo que tiene una personalidad muy atípica. Es bastante introvertido, pero a la vez se expresa bien. Es curioso. Es como una persona que de entrada es introvertida, pero luego se dedica a las redes
y es capaz, no sé. Y porque quizás le esperaba de otra manera y luego estuve muy cómodo con él. Entonces, lo que pasa es que no le conoces, pero sí que tengo que decirte que no lo conozco, pero las referencias que me han dado de él son positivas. Sí, yo creo que es una persona que por norma general cae bien, pero lo único que se le puede sacar un pero depende cómo lo percibas tú, es el tema de que hace mucha divulgación del consumo, pero no de una apología, sino de una teoría. Tanto pros, contras, intentar, si lo vas a hacer, que sea lo menos dañino, con menos perjuicios posibles. Pero claro, muchas veces lo que digo yo, sobre información, puede dar como una sensación falsa de seguridad, ¿sabes? Entonces, no, si no, entonces es como, yo tengo un dilema moral, no sabría decir si es bueno o malo. Quiero decir, para mí la información, saber es poder, es bueno, pero cuando das tanta información, si la gente, un adolescente cree que, bueno, si lo hago bien, si lo hago como indica él, seguro que no pasa nada, y da el paso. ¿Sabes? Es como, no sabría pues posicionarme. Ahí tenemos una visión completamente en común. Yo creo que, o sea, que los feedback que me dan de su persona es positiva. Claro. Pero yo estoy absolutamente, me posiciono en contra en divulgar información de ese tipo en redes. Claro. Hagas apología o no hagas apología, ya estás colocando información de algo que invita a que los chavales tengan información a cómo utilizar, recurrir a diferentes sustancias cuando hay casos contrastados y aplastantes en los que no es recomendable el uso. Sí, como que es un poco... Vale, entonces... La ruleta rusa, ¿no? En plan... Yo, por ejemplo, o sea, soy muy drástico en insistir a los chavales que en su adolescencia no utilicen estas sustancias. Ya. Yeah. De forma radical. Soy muy contrario a que nadie recurra a estas sustancias sin haber agotado mínimamente el 90% de sus recursos naturales. Claro. Y estamos hablando de años de entrenamiento. Muchos. Es un deporte muy longevo. Eso es. Estoy totalmente en contra en... ¿Tú tardaste entonces en usar? Muchísimo. ¿Sí? 8 años. 8 años de... No más, perdón. 14, 26, 10 años. 10. O sea, eso está bien, ¿eh? Una década de entrenamiento al natural. Sí, sí. Además, así puedes contrastar un poco toda... Como tienes dos experiencias, ¿no? Dos caminos, al natural y con sustancias. Y luego el comienzo fue con cantidades irrisorias. Ya. Yeah. Irrisorias. Creo que es el... Crear un gran físico es crear una gran obra de arte. Y el Coliseo no se hizo en 2 días. Lleva mucha paciencia. La Capilla Sixtina se hizo en 2 días. Y el factor paciencia y el factor tiempo es un factor indispensable en este deporte. Que todo ese tipo de sobreinformación que tú has comentado, a intentar acortar los tiempos y favorecer la inmediatez, creo que puede llevar a lugares poco interesantes. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, en este tema sí que abogo por la transparencia, pero vamos a ver hasta qué punto, ¿no? En plan de, no me gusta la mentira. Por ejemplo, ahora si tú, yo te damos por hecho, ¿no? El tema de, del uso y tal, y como que no las has ido por las ramas. Quiero decir, eso me resulta incómodo, ¿no? En plan de, gente que utiliza, pues no pasa nada, utiliza. Otra cosa es lo que digo yo, dar una sobreinformación, un exceso de información que pueda... Sí. Lo que me parece injusto es que se ponga un poco entre la espada y la pared al culturista para comentarlo. Sí, como que tiene obligación, te señalas. Y lo que hemos comentado antes, ¿no? O sea, que un ser humano vuele, no salte, vuele. Ya. 9 metros, a ese señor nadie le pregunta. O que un ciclista... Ya. Las etapas del Tour, que antes eran de 120 kilómetros, ahora son de 400... día tras otro, y que ese señor, según llegue a destino, lo meta en una cabina a recuperarse. Ya. ¿A recuperarse cómo? Bueno, pues que los que sepan un poco de medicina deportiva y que, pues, totalmente, el protocolo de recuperación de un ciclista, pues es insulina. Transfusión de sangre luego también. Insulina intravenosa, glucosa intravenosa, y ese tío es como si no hubiese corrido. Y también hace movidas con la sangre, ¿no? Creo que sí, no recuerdo mal. Entonces,
¿Por qué tanta transparencia para con el culturismo y tanta hipocresía para con el resto del deporte? Pues esto lo hemos estado hablando fuera de cámaras y es porque lo que has señalado tú creo que es un buen punto, que es muy visual. Claro. Entonces la gente pone el foco en la química cuando se trata de culturistas y pone el foco en el entrenamiento cuando se trata de otras disciplinas, que por ejemplo en el caso de un strongman, un strongman llevan cantidades ingentes de, de farmacología, y tú no oyes a la gente tanteando o hablando tal. Se pone como demasiado el foco en unos deportes y otros no. El crossfit. En el crossfit. Es brutal. Cuando empezaron los crossfit games, estos, tú te gana que tú un poco de ojo clínico tienes cuando te gusta el deporte, tú dices, hostia, aquí qué ha pasado. Claro, pero vamos ya un poco más al kit y a la raíz de la cuestión. ¿Quién demanda todo eso? Ya. Sí, es como una pescadilla que se come la cola. ¿Quién demanda eso? ¿Quién vería los Juegos Olímpicos si no hubiese récords? Vamos a algo más cercano, más... Sí, pero yo también en eso igual te rompo un poco los esquemas, si me permites, porque sí que es cierto que una vez tú acostumbras a bajar de los 100 metros en 9 segundos, menos de los 10 segundos, tal, sí que es verdad que volver atrás quedaría como el espectáculo pues completamente atenuado, ¿no? Claro. Pero si no hubiese existido nunca la química... Yo siempre lo he dicho. Si no hubiese existido nunca la química, quiero decir, a la gente y en 11 segundos le parecía de puta madre porque nunca han conocido los 9 con algo. Yo siempre he dicho. Entonces, sí que es cierto que la gente la ha demandado, pero porque también tuvo que haber un comienzo de uso y mejoras de marcas y se acostumbró a... ¿Sabes por dónde voy? Mira, yo lo he dicho... O sea, creo que al principio fueron ellos, ¿eh? Y luego ya es el público que le demanda porque se acostumbró a lo bueno. ¿Sabes cómo te digo? Yo, en múltiples entrevistas, y esta va a ser una más de ellas, reitero que ojalá no existiese. No existiese. Ojalá, tío. O sea, para mí sería suma felicidad. Y ahora que estamos hablando del tema y ya más abiertos en canal, para mí tomar esta decisión fue un paso, tío. De una dificultad moral brutal. De hecho, la primera vez que lo utilicé, lloré como un niño. Y para mí dar ese paso fue, o sea, un paso de ahí a la ligereza con la que se trata hoy en día, creo que hemos pasado de un extremo a otro de una forma bastante peligrosa y negativa. Tendemos a la polarización, ¿eh? Sí. Se encanta ir a los extremos. Sí, sí, al final siempre el punto intermedio es la clave, pero nos vamos a los extremos. Sí, lamentablemente sí. Pero de todas formas, yo también me he visto un poquito de conflicto de intereses en el sentido de que también se sacaba mucho dinero. Sentido como que se puso de moda, mira, soy sincero, hablo de esto, tal, mira, qué bien, es sincero, tal, se saca mucho... Lamentablemente, o sea, yo por ejemplo, es un tema del que nunca he hablado a nivel divulgativo, a nivel... Ya. Sí, que la gente, no te escondes, pero tampoco hablas de ello. La gente me empuja a ello. Es que si hablase de química tendría más seguidores, es que... Ya. A mí mientras no esquives la pregunta que me resulta incómodo, que muchas veces en casos obvios es como que todavía le dan vueltas y a mí me resulta incómodo porque hay casos que son tan obvios que es un poco insultante para mí. A ver, me parece mal y no tan mal. Tú vas, le pones un micrófono a, como en su día, a Indurain, le preguntas y ¿qué te va a decir? Ya. Yeah. Bueno, pues que hay una entrevista con José María García. Ya. Yeah. En el que ya llega un día que Indurain, por una serie de pruebas que José María García le presenta, le dice, bueno, pues ¿qué es lo que hay? Sí, lo he visto eso, tío. ¿Esa entrevista tiene repercusión? Yo no lo conocía. ¿Dónde se ha metido? Debajo de la alfombra. Ya. Yeah. Repercusión tuvo lo de, ¿cómo se llamaba? Armstrong. Cuando después de su carrera Armstrong dijo... Fue... Pero lo que me resultó curioso es que a la gente le sorprendió. ¿Pero qué es a lo que voy? ¿Es como la gente vive en Matrix o a qué se piensa que el deporte élite es...? Mira, si la gente quiere documentarse un poco, que se meta en YouTube y tienes el juicio de Eufemiano Fuertes. No conozco. El médico, ¿vale? Ese médico suministraba anabólicos a diestro y siniestro, a atletas olímpicos, a ciclistas, además. Y llega un momento del juicio que le tocan los cojones y él dice... Pero no sé cuánto, y dice, bueno, tengo aquí listado los jugadores del Real Madrid y no sé qué, los jugadores del... No. Sí. Y dice, no, el juez. No. El juez. Pero eso fue el dinero que mueve. Fíjate, ¿vale? Vamos, o sea, es que vamos a claro, quieres la verdad. Vamos a ver. O sea, es como va a decirle al juez, ¿quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú trabajas para la verdad. ¿Por qué en el culturismo es tan... Pero jugadores del Real Madrid.
Mira, esto es muy sencillo, Asier. Hostia puta, ¿eh? No te estoy diciendo que hagan ciclos como tal y que... Sí, no, pero... Pero a mí que me expliquen, y a la gente que tenga un poquito de coherencia o de sentido común, ¿por qué tú te rompes un tendón? Ya, los plazos de recuperación. Y te recuperas en un año y a las 4 semanas estás jugando a jugar de fútbol. Ya. Está claro. ¿Eso no es doping? Claro que sí. O sea, al meterte hormona de crecimiento... Hombre, estás cambiando el proceso fisiológico del cuerpo, está claro. O sea, claro, entiendo, o sea, que dije, joder, entonces... en cierta medida, puedo entender que algún culturista que le pregunte, diga, porque tengo ese yo el gilipollas de turno que diga que... ¿Qué tal? Lo que pasa es que, bueno, a mí sí que no me sale... tener la hipocresía de decir, no, esto es natural y esto lo consigo yo. Ya. Pero lo que sí es que es cierto es que... Es, quizás algún día con Sergio hagamos un vídeo de esto. A Sergio le va la marcha, ¿eh? Bueno, la gente... Sergio tiene tobogán si Sergio, directo desde el cerebro. Si Sergio y yo compartimos lo que yo estoy haciendo actualmente, no se lo va a creer ni Dios. Ya, sea a lo que te refieres. Ni Dios. Ni Dios. Y creo que está muy sobrevalorado el uso de estas sustancias. Tremendamente sobrevalorado. Y muy infravalorado el poder del entreno. Muy bien. Vamos a terminar aquí. Perfecto. Porque creo que las cámaras están ya ardiendo. ¿Cuándo vamos a estar al final? Pues yo creo que esto dura más de una hora. ¿Sí? Espero que la gente haya disfrutado mucho. Estos chicos son vídeos para ver con un café, con paciencia, sin prisa, obviamente, y creo que ha quedado bastante entretenido. Yo creo que son vídeos bastante diferentes a lo que la gente está acostumbrada a ver en tu canal, pero creo que van a hacer morirse... Cositas. Sí, como mínimo plantearse las cosas, remover conciencias. Sí. Qué bueno. De todas formas, te invitaré a mi podcast. Tengo dos formatos, entrevista y luego podcast. Pero porque bueno, creo que es una persona que todavía para ahondar en ti necesito otro capítulo. Yo lo que te digo, o sea, que estoy súper a gusto contigo. Creo que, que hay una buena vibración. Me alegro, tío. Y encantadísimo de pues nos hacer veremos, cualquier tío. Cosa, amigo mío. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego, chicos. Chao, chicos. Un placer.